Bienvenidos al segmento Negocios de Éxito acá en PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Estamos acá en uno de los negocios muy especiales acá en Chalatenango y déjenme comentarles que tenemos una gran variedad de menú para ustedes y vamos a conocer sobre los servicios y estamos acá con la gerente. Mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, estamos acá con Elvira. Elvira, sí. Con ella ustedes pueden contactarse, inclusive, bueno, vamos a mencionar más adelante cómo pueden ustedes solicitar los servicios, ya que tienen una gran variedad, una gama de servicios y también de productos que son riquísimos. Así es que vamos a comenzar mencionando la marca, es Panadería Melisa y también Pastelería. Pero ¿cuáles son todas aquellas variedades que ustedes tienen? La repostería, la forma también en cómo ustedes, cada cliente de hecho puede personalizar su producto y su servicio. Y bueno, voy a darle todo el espacio para que nos comente y nos explique. Bueno, tenemos pasteles tradicionales que se pueden hacer de baño de caramelo, de chocolate, se pueden decorar con fruta, se pueden decorar con semillas, a veces el cliente quiere que le pongamos maní, almendras, con rellenos especiales, crema pastelera con frutas o fresas con crema. Hay una gran variedad de lo que se puede decorar. También los personalizamos con imagen comestible y también trabajamos el fondant. Hacemos figuras, lo que el cliente pida, nosotros se lo complacemos. De hecho, yo completamente complacida y pues en mi caso particular, pues nuestro chiquitín es bien exigente, ya ustedes lo han visto en algunos videos, y le gusta mucho la personalización. Y bueno, me ayudan en el proceso, inclusive me asesoran al momento de yo lo quiero de esta manera, lo quiero de esta otra manera. Entonces comienza la asesoría también para que usted tenga el mejor sabor y también el entrega. Y también el mejor precio. El precio. Increíblemente ustedes pueden descargar una imagen y pueden inclusive solicitar el tipo de pastel con todos los ingredientes, las figuras, los sabores, la textura. Es algo increíble porque pues de todos los cumpleaños que he celebrado con ustedes, que ustedes han complacido todos los gustos, es increíble que todos los invitados se van con aquel gusto y sabor de qué rico y qué delicioso. De hecho, la receta mágica no me la van a dar, ¿verdad? Pero sí es importante conocer, acá tenemos una variedad y hablemos también de los pasteles tradicionales y de aquellos que personalizados. En el momento en que son personalizados, ¿ustedes llegan a domicilio o puede venir uno acá? ¿Cómo es la mecánica? Se puede de las dos formas. En ocasiones le damos al cliente o le brindamos el servicio a domicilio. Ese tiene un pequeño costo adicional. También tenemos que el cliente, la opción de que el cliente pase a cualquiera de nuestras tres sucursales a retirarlos. Ajá, hablando de las tres sucursales, es importante saber, ¿en cuáles de las tres los pueden ubicar? En cualquiera de las tres. En cualquiera, cualquiera de las tres. Pueden darle la asesoría, brindarle la asesoría para poder personalizar o encargar su pastel tradicional o cualquier otro tipo de postre, porque también tenemos el flan de queso. Ajá, también entonces están los pasteles como una línea base también, ya sí, para cumpleaños, para bodas, para 15 años. Sí, para graduación, para todo, para festejar. Hasta para los divorcios. Hasta para el divorcio, aquí no tenemos límite. Hay para todos los gustos, sabores, sí, y exigencias. Aparte veo también que tenemos la línea un poco más, llamémosla así, exclusiva, el pie, tenemos también, sí. ¿Qué otra variedad hay? Hacemos cheesecake. Ajá. Tenemos el cheesecake de limón, tenemos de Oreo, de fresa, de maracuyá, así que no nos limitamos en algunas cosas. Igual tenemos las donas, eso ya en cuestión de pan, tenemos las donas, tenemos magdalenas, hay de vainilla, de chocolate, hay diferentes tipos de productos para complacer paladares, no nos enfrascamos en una sola línea, sino que tenemos un poquito de todo. Es importante ver que hay diferentes, en cualquier momento usted dice, ay, quiero algo dulce, y veo que también se puede acompañar con un cafecito. Sí, puede venir uno a la sala, sí, y solicitar una porción, tomar un cafecito,
Las instalaciones excelentes. De hecho, podemos mencionar, estamos en las instalaciones ahí en el barrio San Antonio. Sí. Está la otra ubicada. En el barrio El Calvario. Barrio El Calvario. Y en la que estamos, que es en Residencial Alexandra. Ah, ok. Entonces tenemos ahí las tres sucursales que ustedes pueden visitar para que puedan degustar cualquier tipo de repostería. Hay algo bien importante. Dentro de la familia también están los gustos de personas mayores, que les gusta lo tradicional. ¿También ustedes tienen esa línea? Tradicional, peperechas. Sí. Hojitas o pichardines. Sí. ¿Qué variedad hay? Tenemos santanecas, tenemos bastante variedad en cuestión de pan. Tenemos torta de queso, budín, volteado de plátano, volteado de piña. Tenemos, bueno, pastelito de piña también. Tenemos pañuelos, quesadilla. Ah, es una variedad, inclusive para aquellos gustos. Veo también que está alfajores. Alfajores. Y bueno, yo he probado un poquitito de todo, sí. De hecho, porque pues en la familia hay bastante gustos de todo tipo. Y para cuando uno solicita el servicio de ustedes, que toman el pedido, inclusive me encanta la asesoría, al momento que uno lo solicita, le envían, en este caso, la disponibilidad, el tiempo de entrega. ¿Ustedes hacen entregas a domicilio? Sí. ¿Hay un horario estipulado? Sí, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es para la entrega a domicilio. Sí. Y cuando hace una reserva uno, por ejemplo, un pastel temático, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Con 2 días de anticipación, pero si necesita figuras en fondant, sí es con 4 días. Ah, ok. Sí. En ese caso, al momento de hacer la reserva, solicitar pues el tipo de exclusividad, y puede uno venir también a la tienda. Sí. ¿Los horarios que manejan ustedes en la tienda? De 7 de la mañana a 6 de la tarde en 2 de nuestras sucursales. Y en la sucursal que está en Barrio del Calvario, tenemos el horario de 7 de la mañana a 8 de la noche. Puedo llegar en la noche, tranquilito, después que salgo del trabajo, sí. Porque hay personas que salimos como a las 6 de la tarde, vamos allá y podemos disfrutar un delicioso cafecito con un postrecito. Sí. Pero veo algo bien importante. Si yo quiero algo saladito, algo para el almuerzo, así algo ligero, veo una variedad de sándwiches, pizza personal. Sí. Se ve un delicioso y rico. ¿Cuál es el que está en medio? Croissant. Un croissant. ¿Esta línea también la manejan en las tres sucursales? Sí, en las tres sucursales. Tenemos también hot dogs. El sándwich puede ser de pollo y de jamón. Ay, sí. Y pan con ajo. El pan con ajo me dicen que es bien característico y que lo solicitan, sí, muchísimo. Sí, sí. El pan con ajo es una de nuestras especialidades. Bueno, ya saben ustedes la especialidad. Para poderse comunicar con ustedes y poder solicitar los servicios exclusivos, ¿cómo podemos hacer para contactarnos? Bueno, por Facebook nos pueden buscar como Panadería y Pastelería Melissa. Ahí puede hacer su cotización, puede preguntar por el producto disponible y con gusto se le atiende. Y también por WhatsApp al 7571-7421. Ahí se le asesora para las cotizaciones de pasteles personalizados. Se le da opciones según lo que usted esté buscando. Y de hecho así es, inclusive al momento de la asesoría, cuando usted busca, por ejemplo, algo en internet, usted viene, cotiza con ellos, los precios son muy accesibles, la variedad también, los tipos de materiales que ellos manejan de igual manera. Y sobre todo la exclusividad que tiene, porque inclusive, si digamos yo quiero algo para mi casa, ustedes van, le entregan a domicilio, pero quiero tener para todos los gustos, para un cumpleaños. Ustedes hacen la mesita de postres, pueden ser con cupcakes, el pastelito. Tenemos, sí, la variedad de lo salado. Sí, también puede hacer en lo dulce, podemos incluirle mini tartaletas, también mini cheesecake, también cupcakes de chocolate, de vainilla. Y con lo salado, pues pueden ser hot dogs, sándwich, croissant. Nos acoplamos a la necesidad del cliente. Increíblemente, pues todo tiene la fiesta, usted solamente ahí lleva los invitados y ellos, sí, pues hacen toda la parte pues comestible. De hecho está muy rico, muy delicioso. Y algo bien importante, toda la trayectoria que tiene
panadería y pastelería Melisa es de aproximadamente 12 años. 12 años sirviendo y entregando lo mejor al paladar, pues, de los chalatecos. En sus tres sucursales, de hecho, podemos encontrar, llegar con la familia, es un ambiente muy sano, muy agradable, muy acogedor, y la atención es tan personalizada, pues, que usted se va a sentir como en casa, como que si fueran los reyes del hogar. Y pueden ustedes degustar, llegar con toda su familia. Los horarios también son muy accesibles. Y bueno, ¿algo que nos haga falta? Pues nada más hacerles la atenta invitación que nos pueden visitar en cualquiera de nuestras tres sucursales y recordarles que en la sucursal de El Calvario tenemos los horarios extendidos hasta las 8 de la noche. Bueno, ahí está la invitación entonces para que usted pueda disfrutar, comer rico, delicioso y de verdad. Les digo acá, Chalatenango tiene la mejor panadería y pastelería, que es Melisa. Así es que vengan ustedes para acá, para Chalate, disfruten y desde luego, por favor, compártanlo para que apoyemos siempre a nuestros negocios locales. Y por favor, suscríbanse y nos vemos en el próximo segmento. Así es que saludos a todos.